los índices de... Hay solcito, está más lindo acá afuera que afuera. 052-317. Soy Noelia de la Reta, docente, investigadora y soy directora del Instituto ISEPSIS de Mendoza. Bueno, este encuentro de metodologías de investigación, acción participativa y de poder compartir experiencias tiene que ver con encontrarnos a debatir sobre las formas de investigación y participación de las comunidades, de los barrios, junto con las universidades para la generación de conocimiento crítico y que nos permita transformar las realidades. Por eso vamos a estar este 4 y 5 de agosto acá ubicados en la universidad, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, con distintos talleres temáticos como comunicación popular, educación popular, salud comunitaria, feminismo, juventudes, economía popular, para debatir sobre estos temas que atraviesan las realidades de cada persona y de cada comunidad. Bueno, entonces es desde ese lugar desde donde quiero yo hablar, porque precisamente una de las cosas que hoy le criticamos al mundo académico más clásico, a las ciencias, es que hay veces no dicen desde dónde hablan y se presentan como universales. O sea que el hablar desde ese lugar, ver la híbrida del punto cero de la que habla un paisano mío, Castro, Gómez, que dice eso, precisamente en algún momento en Europa se inventó la idea de que podía haber un lugar desde el que se hablaba por encima de todos y desde ahí se veía todo muy bien. Yo soy Isaac Rudnick, director del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana. Vengo de Buenos Aires. El instituto nuestro tiene una extensión a todas las provincias del país. Y este encuentro que realizamos en conjunto de nuestro ISEPSI y de la Dirección de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Cuyo tiene el objetivo de promover el desarrollo de la investigación de acción participativa, de buscar contacto con grupos de investigadores e investigadoras que existen en todo el país, trabajan con esta metodología y tienen un objetivo fundamental de construir conocimiento crítico en forma conjunta entre los investigadores e investigadoras de nuestras universidades con los habitantes, los pobladores de los barrios populares y de esta manera producir un conocimiento que permita primero reflejar cuál es la situación que se vive en estas barriadas, situaciones de imposibilidad de acceso a muchos derechos, consecuencia de una distribución injusta de la riqueza en nuestro país y en todos los países de América Latina. Porque socialmente, en algún momento, construimos eso que llamamos ciencia, ¿no? Esa institución que la caracterizamos como quienes dicen lo que está bien, lo que está mal, lo que es válido, lo que es verdadero, ¿no? Y esa discusión da para mucho, porque qué es verdadero, qué es falso, qué es válido, qué es inválido. Y también encontrar caminos adecuados, caminos que nos puedan conducir a cambiar este tipo de situaciones tan injustas que vive una parte cada vez más extensa de nuestra población. Hoy tenemos algunas exposiciones con invitados internacionales como Alfonso Torres de Colombia, algunas invitadas como Marcela Botinelli del Ministerio de Salud de la Nación y de la Universidad Nacional de Lanús, como el director de cine César González, que a las 6 de la tarde va a proyectar una de sus películas y después vamos
a promover un debate alrededor de esas problemáticas. Y por último, el cierre, que lo vamos a tener a cargo de la doctora María Teresa Sirven, de la Universidad Nacional de Buenos Aires, y de María José Morelo, que es investigadora en... Fuentes, ¿sabías que charlemos de eso? Como disparador, el eje convocante hoy es, como decía Vale, la tecnología. ¿De qué manera la tecnología cambió nuestras prácticas de comunicación comunitaria? Quienes están en la comunicación hace mucho tiempo. La comunicación comunitaria, a partir de los últimos 5 años, 4 años, cuando se aceleró muchísimo, ¿no? Hasta la década de los 80, la década del 80 fue la irrupción de las radios FM con la primavera democrática. Entonces, tener la antena y poder transmitir. También empezaron los debates de las televisoras comunitarias. Con... Lo primero que yo quería compartir con ustedes es mi impresión general de todo lo que ha ocurrido en este interesante encuentro. Fundamentalmente, realmente les quiero decir que yo estoy muy contenta, muy impactada por el trabajo de todos los colegas y de todos ustedes, y muy emocionada. Y realmente, no solamente de lo que he visto, sino también de lo que yo percibo como la posibilidad de un futuro. En mi alma, en mi corazón, y un poquito también en mi cabeza, un poquito. Que es estar presente en una vida, la vida de muchos de ustedes, de muchos de los colegas, la mía propia, de años y años de una lucha profunda por el crecimiento de esto maravilloso que es esta manera de pensar la investigación social. Esto es fundamental, la investigación que incluso introduzco, bueno, alguna cosita de introducción, que en general denominamos la investigación de acción participativa, con un gran colega, un gran amigo que muchos no conocen, Luis Rigal. Estamos intentando introducir en el título una investigación de praxis y acción participativa. Muy chiquito voy a decir. ¿Por qué de praxis? Muchos de ustedes, los colegas y ustedes, mencionan la importancia del concepto de lo que implica la praxis entendida como una acción que busca total la universidad como la fuente del conocimiento. Aparecen otras fuentes que realmente para nosotros mismos, para nuestro trabajo de investigación, es fundamental. Y uno de ellos es la visión que ha aparecido en la mayoría de ustedes del arte como construcción del conocimiento. Digo arte como una también de las cuestiones de la vida cotidiana que también se destaca por su construcción de conocimiento. Y por eso algunas cosas